Bienvenido entonces, chicos, a Rewind 90, un nuevo capítulo de esta nueva forma que estamos haciendo de escuchar música de los 90 y obviamente hablar de todo lo que les gusta de esta linda época noventera. Hoy día vamos a conversar de un poco de las teleseries de los años 90 y tenemos a un denominado icono kitsch, yo lo voy a denominar así, un icono kitsch de la teleserie de los 90, uno de los protagonistas de Fuera de Control, así que pasamos de inmediato a presentar al gran Romeo Singer. Bienvenido, Romeo, a Rewind 90, ¿cómo estás? Bien, Emerson, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está la gente de Rewind? Sí, muy bien, muchas gracias, Romeo, por aceptar nuestra invitación. Así que vamos a conversar un poco de tu carrera, vamos a comenzar a hablar de todo. Ya estábamos hablando un poco afuera en off de que si te considerabas un poco ya un ícono kitsch a esta altura, en el 2021 ya, de las teleseries, un ícono kitsch de las teleseries de la televisión de los 90, ¿tú lo sientes así? ¿La gente te lo hace ver? ¿Se acuerdan de tu personaje? Los que somos más, obviamente, más noventeros. Claro, hay toda una generación que en el fondo te hace bastante patente el hecho de haber formado parte de su formación popular a través de la televisión, ¿no? Así es que para todos ellos, sin duda que ciertas teleseries de los 90, de los 80, se transformaron en objetos de culto. Así que, es verdad. Frente a eso, claro, no queda mucha alternativa que responder a lo que te corresponde desde la responsabilidad social empresarial, si lo querías llamar de una manera. En el fondo, es como lo que te toca también de ser parte de contribuir también a la industria. Es verdad. Oye, Romeo, tú en tus infancia, tomaste clase de piano desde los 8 años, incluso hasta los 12. Me imagino que algo tocas de piano. ¿Nunca te interesó ingresar al mundo de la música? ¿Ser músico por ahí te gustó? Bueno, vamos a hablar un poco más adelante de tu presente un poco musical, pero antes de entrar en el mundo de la actuación, estudiar teatro, ¿te tincó también algo de ser músico, no? ¿Tocas piano todavía? De hecho, hay algunos aspectos que todavía mantengo de, no sé, se casó, ¿no? Dice, ¿no? Hay un teclado, hombre. Sí, caché. Y ese teclado, en el fondo, es un teclado mío. Yo estoy produciendo música hace un año, y claro, tocando como DJ hace más de 20 años. Y la verdad es que no, fíjate que nunca se me pasó por la cabeza como la seriedad como se vino este año, básicamente con la pandemia. Con la pandemia yo como me compré ese teclado, me compré una serie de equipos, monté el estudio, entendiendo como que era un proceso lógico del peldaño que me faltaba en esa área como para completar una especie de curso lógico de una profesión o de una virtud en la vida. Así que estoy súper fascinado y la respuesta es sí, obvio. Lo estoy haciendo ahora. Buenísimo. Oye, Romeo, bueno, después ya te acerca un poco al mundo de la actuación, por ahí por tercero medio, estuviste en un montaje de una obra teatral en tu colegio. Y después, tarea, ¿cómo ya? Muy bien. ¿Ah? Sí, sí. De hecho, te queriste de hoy en la obra La Niña en la Palomera. De Fernando muy bien. Sí, sí, o sea, que has trabajado. Así fue. Así fue. Me imagino que ese fue tu primer acercamiento y ahí abriste los ojos y dijiste, va, me gusta esto. Y de ahí en adelante ya dijiste, no, yo saliendo de la enseñanza media, lo mío en la actuación. No, fíjate, para nada. Ese fue como mi primer coqueteo con la actuación. Lo podemos denominar así, como que fue un coqueteo fugaz, porque duró lo que duró ese taller que hicimos en tercero medio. En cuarto medio creo que lo hice, pero en cuarto medio yo salí como con otra idea. De hecho salí y estudié traducción, intérprete inglés-español. Básicamente es una carrera profesional que puede ser en más idiomas, pero yo lo había tomado solamente entre inglés y español, que puede parecer de perogrullo, pero créeme que teniendo un ramo troncal que se llamaba gramática española, tú te dabas cuenta que en Chile de español se habla muy poco. Se habla el idioma castellano. Básicamente es español-castellano, pero dentro del idioma es muy poco lo que se ocupa, entonces fue súper interesante. Pero bueno, ¿ya? No me calentó al nivel de decirse que no sé si quiera hacer esto el resto de la vida. Me acordé de lo que había vivido con el teatro y decidí darle una posibilidad. Y fui a la escuela de Fernando González, al club de teatro,
Averigüé todas las alternativas que existían y recuerdo que cuando iba para allá, casi me atropellaron. ¿En serio? Casi me atropellaron y de hecho el auto, recuerdo que yo lo terminé de parar con la mano. O sea, lo paré con la mano porque el auto paró justo en mi mano, no es que mi mano lo haya detenido. Y fue como que miré al Wow. tipo y caché que no me atropelló y dije, bueno, me podría haber matado a este weón. Pero no me mató, de hecho, el auto se detuvo en mi mano y seguí caminando y dije, bueno, yo creo que tengo que ir para allá. Yo creo que tengo que ir para allá. Creo que no me tengo que devolver porque me asusté. Creo que tengo que seguir hacia donde tengo que ir. Y la prueba está en que jamás sabré qué hubiese ocurrido si me hubiese devuelto. No lo sé. El asunto es que no me devolví y seguí caminando hacia adelante. En fin, metafórico lo que te estoy contando, pero así pasó. Y por eso me quedé ahí. ¿Cachai? Mira, oye, y entonces ya, después empezaste con el mundo de la actuación ya en la Academia Fernando González, donde han pasado muchos actores. Te quiero, antes de que entres, ¿cómo llegaste a la televisión? ¿Cómo llegaste a protagonizar finalmente después Fuera de Control? Te quería preguntar también un poquito de los 90. ¿Cómo fue tu infancia en los 90, tu adolescencia? ¿A ti te gustaban harto los videojuegos? ¿Tuviste algún videojuego favorito? ¿Te gustaba alguno en especial en los años 90? No me imagino que estaba ahí en el tema de con las fichas. Así como cuando nosotros íbamos a comprar fichas y todo, nosotros no, en los 90, la verdad que los PlayStation y toda la tecnología de hoy en día no abarcaba para todos, tampoco era tan masiva. Entonces me imagino que iba a ir a los videojuegos a comprar las fichas. Claro, pero eso que tú marcas ahí en los 90, para mí fue en los 80, ¿cachai? Fue entre el año del 85 para adelante, más o menos. Entre el 85 y el 86, o entre el 84 y el 86, me pegó re fuerte el tema de los videojuegos, pero re fuerte. Me pegó fuertísimo, ¿no? Adicción, repetí un año, por flojo. Porque me quedaba pegado en los putos videojuegos, que era, si hubiese tenido el Nintendo en la casa, o qué sé yo, una Play hoy día, lo hubiese tenido, pero en esa época no existían para las casas, estaban para el comercio. Era absolutamente retail, era interesante el planteamiento. Y me siguen gustando, de hecho, hay una consola, ahora, no es una consola, es una consola virtual básicamente que se llama Mame 32, que Sí, tenemos, porque está todo clásico, que, claro, tiene es banda de buenísimo. juegos clásicos. Sí. Pero sé que desde que uso Mac, como que para la plataforma Mac no lograron encontrar una que corra. Así que le aprovecho a pedirle a la gente que nos está mirando, o a ustedes mismos, que por favor, si lo tienen para Mac, me lo pasen. Quiero Oye, jugar. pero hay unas consolas como la de los videojuegos con la manilla, los botones, que te las venden en el Persa Bio Bio, tú las conectas por USB al televisor o por HDMI y listo, quedas jugando todos los Mame 32 en el televisor. Estoy moviendo. ¿Sí? ¿Dónde? Anda en el Bio Bio, en el segundo galpón está lleno de eso. Y cada vez han ido bajando más los precios porque cuando recién salieron un poco más caros. Si no, te puedes comprar el video completo y lo instalas ahí en tu No, estudio no, donde no. Es queda la justamente, es máquina justamente, completa. es justamente lo que evitaría, porque en el fondo este espacio está montado para la música. De hecho, Claro. no tengo espacio para una máquina. Tengo espacio, pero no quiero ocuparlo. Quiero dejar, me gustan los espacios abiertos y la verdad es que el tema de los videojuegos con el formato de la máquina no es algo que me seduce. Básicamente porque quizás lo apego un poquitito al trauma que fue el fracaso, el primer fracaso en la vida, que es repetir un año, que después entendiste que es lo mejor que te pudo haber pasado, pero técnicamente es un fracaso. Repetir un año, reprobar es un fracaso, técnicamente. No lo tendría acá, no, por ese motivo y tampoco por el tema del espacio, pero principalmente por el tema del espacio. Pero sí en la plataforma, o sea, de enchufarlo al tele en la raja, de cuál lo Es hago. genial, es Cero genial. problema. Así que te lo recomiendo. Mira, de hecho, Cristian Soto, que está conectado, dice: sale como 25 lucas, ¿Ya? bajo harto precio, porque yo la compré más cara. Cote Castec, que ahí te saluda, dice: como el vino Romeo. ¿Ah, sí? Con RCA también hay. Ahí Cote Castel también dice: con RCA también hay. ¿Viste? Te puedes conectar con RCA. Así que Ah, ahí saludo a todos. buena. Jaime Patricio también, que está conectado. Así que todos los chiquillos que estén conectados vayan haciendo sus preguntas y comentando, porque vamos a ir ahí hablando con todos ustedes. Oye, Romeo, ¿y de la música de los 90, qué música te gustaba? ¿Tenía ahí algún grupo favorito, alguno que te gustara o no? De los 90 es que yo tengo harto material. Básicamente ahí hay un voy a ver si que puedo hacer un movimiento y afectar mucho Fernando González en el club de teatro. Parece que tú vas a ir en los 90, para mí fue en los 80. ¿Cachai? ¿Ya? ¿Se ve? Ahí se ve ese mueble. El mueble está lleno de ¿Sí? vino.
Sí. Pero ahí tengo muchos vinilos que son de los 90, y hay una banda de que partió en los 70, para mi gran sorpresa, que según yo eran más ochenteros, pero partieron en los 70 y tuvieron grandes hits en los 80 y en los 90, un grupo de pop rock que se llamaba Heart, Corazón. Ah, sí. Ellos me gustaban harto en los 90, me gustaron harto ellos en los 90. Pasé por varios estilos en los 90. En los 90 también conocí el grunge. Fue como mi bandera de lucha en la música durante mucho tiempo. Nirvana, mira, para mí era Stone Temple Pilots, pero sí. Ah, bueno. Me gustaron montones. Fíjate que los pesqué montones en los tres primeros discos. Del cuarto para adelante no los pesqué mucho. De hecho, cuando vinieron a Chile no fui a verlos porque ya no me gustaba la historia cómo estaba llevando la historia del grupo Scott Williams, básicamente. No por ser prejuicioso, sí, porque no era un lindo espectáculo ver que un huevo se estaba haciendo mierda de tanta droga que se metía. Se terminó, lamentablemente, se terminó haciendo mierda. Se terminó matando, se terminó muriendo. El cuerpo no lo digo más. Y era una muy buena banda. Sí, de hecho, progresivamente, un motivo para mí, hasta el tercer disco, que se llamaba algo así como Tiny Music and Song from the Vatican Gift Shop, era un nombre bien largo, y tenía una cantidad de música exploratoria que si tú la comparabas con el core, con el disco, con el primero que es Full Grunge, 1992, 1993, pegando fuerte en Estados Unidos, hay una evolución de 180 grados del vocalista, que es gringo, yo pensé que era ruso, pero es gringo, es como polaco, ascendente polaco, que me gustó muchísimo con un disco que se llama Throwing Copper, que lo tengo en compact, de hecho. Pero buenísimo ese disco, es una joya ese disco, bueno, ese montón, el mismo Nirvana, qué sé yo, bueno, en fin, mucha mixtura. El de Pearl Jam también. En los 90 también. Mucha mixtura, sí. Además, mucha mixtura de música. De esas bandas que nombraste tú, repoca siguieron, o sea, Pearl Jam yo creo que es la que sigue, Alice in Chains también murió el vocalista, Nirvana ni hablar, Stone Temple Pilot, son muchas de esas bandas que al final quedaron en el camino y no siguieron, Soundgarden, que con Chris Cornell se fue y después hizo caminos solistas por ahí, pero sí, es verdad. Mira, hablando de música, Cristian Soto te recuerda que en el video de Psycho Happy Hour, ahí sale Romeo Singer, bien ahí con Denis Malebrán. Sí, ahí, ¿viste? De hecho, te conocen tu carrera. Sí, espérate que se me conectó el de Facebook. Esa fue una súper buena experiencia y nació de muy parecido a lo que el video plantea, porque en el fondo nació de mi gusto por Psycho como fan. ¿Cachai? Yo a ellos los conocí en una tocata en un boliche que se llamaba, ya no existe, se llamaba Tom Pub. El Tom Pub era clásico, sí, de tocata, sí, en Santiago, en Bellavista. Estaba en Constitución con Bellavista. Correcto. ¿Cachai? Y ahí hicieron una tocada un día, yo estaba haciendo Fuera de Control porque estaba como bastante famosillo en ese momento, y se dio la posibilidad de poder conocernos después del show, y hicimos súper buenas migas, estaban saliendo los celulares, de hecho yo tenía celular, creo que habían aparecido los celulares en Chile hacía dos años, muy poca gente tenía celular, entonces fue muy gracioso, y al poco tiempo de suceder eso me invitan a participar en el Happy Hour como parte de la historia del video de un fan, y yo dije, bueno, yo soy fan de ustedes, por supuesto que lo hago, y lo hicimos, fue súper entretenido, súper entretenido. Qué buena, buenísimo, qué bacán. Sí, oye, bueno. Y finalmente después, ¿cómo llegas a la televisión? ¿Cómo es tu debut? Bueno, tú empezaste tu carrera en antes de llegar a lo que es Fuera de Control, tuviste participación en Sucupira, Loca Piel, Oro Verde, todas de TVN. Y después llegaste a lo que es Fuera de Control. ¿Cómo fue tu ingreso a la televisión? ¿Querías estar en televisión? ¿Fue de casualidad? Sí, por supuesto que quería. Era una forma súper práctica y rápida de ser Luca. Desde el punto de vista comercial, y a los 23 años, yo lo único que pensaba era en la plata. Me interesaba trabajar, poder tener una buena pega. Ojalá en el que me pudiera desarrollar como profesionalmente, como actor. Y así fue, ¿cachai? Gané plata, estuvo interesante, no tanto como la gente puede imaginarse, pero era una buena plata. Y sobre todo había un desarrollo profesional, porque yo en la escuela de teatro no aprendí televisión, pues aprendí teatro. Entonces el formato para mí era algo absolutamente nuevo, no obstante tenía el conocimiento técnico, digamos, de lo que es la emoción y cómo trabajarla y ponerla
al servicio de un personaje, no tenía la experiencia del formato. Entonces, si bien es cierto, el acción y el para mí eran cosas cotidianas en el teatro, había toda una industria y una maquinaria detrás de esas palabras que yo no conocía y que aprendí, y aprendí a ser actor de televisión haciendo televisión. ¿Cachai? No había otra forma. Podría haber estudiado comunicación audiovisual, pero parece que cuando yo estudié no existía comunicación audiovisual. Creo que, o parece que sí, pero no era como tan escénica, ¿cachai? Sí, no, la comunicación audiovisual como más técnica. Ahora es más nueva. Claro, es más nueva como la carrera esa, sí. Sí, correcto. Existía comunicación audiovisual, pero era más técnico. Y a lo que es Locapiel, Oro Verde, Sucupira, ¿ahí llegas por casting? ¿Sabéis qué? Va a ser para mí siempre un misterio. No me logro acordar, pero... Porque esto fue el año... Mi historia con TVN partió el año 95. Sí, claro, porque Sucupira es del 96. Y Estúpido Cupido fue del 95. Y esa fue la primera producción en la que yo trabajé en TVN. Y coincide con que fue el año en el que yo empecé a estudiar teatro. Pero resulta que yo recuerdo que cuando yo empecé a estudiar teatro, yo ya estaba grabando Estúpido Cupido. Entonces, en este caso fue primero mi llegada a la televisión. ¿Cómo se gestó? Yo creo que me tengo que haber informado de alguna manera. Yo estaba persiguiendo alguna pega en la tele, hacía mucho rato. Pero no logro acordarme muy bien cómo fue que me llamaron y terminé llegando a TVN y haciendo toda una continuidad de toda una teleserie. En la que obviamente conocí a todo este equipo que fue como el equipo ícono de Vicente Sabatini, ¿cachai? Básicamente era como la cofradía dramática en televisión en esa época, era de TVN, ¿cachai? Fue súper interesante y una muy buena escuela aprender con ellos, ¿cachai? Fue un montón, fue enriquecedor, pero a mango. De hecho, yo recuerdo que las primeras cosas que hice para TVN... las tenía que repetir un par de veces porque me iban saliendo muy grandes. De hecho, me decían Romeo lo mismo, pero más chico. Y yo decía, pero no sé hacer esto más chico, weón. No sé, modúlame tú. No sé, me decían, no te puedo modular. De hecho, me acuerdo que los técnicos de audio, cuando yo hablaba, hacían así: se sacaban los audífonos. Era como, weón, habla más despacio. Claro. ¿Quieres un micrófono de 30 centímetros? Yo no lo veía el micrófono, entonces yo plantaba el pozarrón de una, ¿cachai? Era como, no, tranquilo, se escucha muy fuerte. Oye, Romeo, bueno, y finalmente, el 8 de marzo de 1999, se emite Fuera de Control, esa teleserie ícona de donde te acordamos nosotros, que muy compitió ícona. Con la Fiera. ¿Cómo llegas a Fuera de Control? ¿Te acuerdas de Fuera de Control? Porque ahí hay una anécdota que obviamente me imagino que te recuerdas con Axel Schumacher, con Luciano Cruzcoque. No sé qué Fuera de Control. ¿Y qué es ícona? Dijiste teleserie ícona. Ícono, perdón. ¿Por qué teleserie? Lenguaje inclusivo. Absolutamente. Ícone. Ícona. Ícone sería, ícone. ¿Cuál fue la pregunta? Si me acordaba de una anécdota. No, si te acordáis, si te acuerdas finalmente cómo llegaste a Fuera de Control. Porque entiendo que tu personaje iba a ser interpretado por... O sea, tú ibas para el personaje de Axel Schumacher, ¿o no? No lo sé, la verdad. Jamás lo sabré. Yo creo que no, fíjate. ¿Qué cuentan no las anécdotas? Eso es lo que cuentan las anécdotas, porque tú ibas para el personaje de Axel Schumacher, para ese personaje tú fuiste a audicionar. A ese casting fuiste tú. Yo fui al casting de los dos, la verdad. Audicioné para los dos. Al mismo tiempo, de hecho, hice una escena primero de... La primera escena que hice fue de Axel Schumacher y la segunda fue de Rodrigo Duarte. Y me acuerdo que cuando hice la de Axel Schumacher se me olvidó el texto. y fue como que me acuerdo que me... Y esa prueba de cámara yo la tengo en alguna parte, sé que la tengo. La hice con una actriz que estuvo Fuera de Control, que hizo el personaje de Laila Cortés. La Loreto... ¿Cuál es la película Loreto? Chucha, no me acuerdo. Pero es la pareja de Alejandro Castillo. La verdad no me acuerdo, en esa época por lo menos estaban juntos y me acuerdo que se me olvidó la Loreto Moya, correcto, se me olvidó el texto y empecé a hablar, seguí hablando de la situación en la que estábamos en la escena, pero inventando cosas que no tenían nada que ver, y la Loreto, que obviamente no le puse ninguna cara ni nada, me siguió el juego nomás,
Me siguió el juego, me respondió, fueron como 2 o 3 preguntas que le hice, y como que cuando me está respondiendo la tercera, algo me dice que se me enganchó la historia con la escena y fue como que seguimos. Y después de esa, inmediatamente hicimos la que yo hice de Duarte, y ahí no pasó súper piola esa, no hubo olvido ni nada. Y cuando terminamos, recuerdo que el Oscar, que fue el director de la teleserie, calificó como muy buena la prueba de cámara. Él lo dijo, se escuchó la voz de él en el estudio, fue como bacán. Y dije, bueno, se me olvidó a todo ritmo el texto. Se me olvidó, pero sí. Estaba hablando de... Pero zapaste, como, pues bien. ¿Qué guay tenía que decir? Se me olvidó. Pero eso no lo dije. Entonces fue como que seguí hablando. Y dije, bueno, no me puedo mandar la cagada justo ahora, que es el momento en que es gracioso eso, como juega la mente triquiñuelas. Y cuando no debe, te lo hace, po, ¿cachai? A ver cómo salís jugando. Y me imagino que lo había ensayado como 1000 veces. Me lo sabía de memoria, po, me lo sabía full de memoria. O sea, no era un tema. No era un tema. ¿Cachai? Pero oye, ¿te hubiese gustado ser finalmente Axel Schumacher, o no? ¿Alguna vez dijiste, pucha, hice los dos cantos y me hubiese gustado quizás quedar más como personaje, pregunta, como Axel Schumacher? ¿De verdad? Rodrigo Duarte. Emerson, de verdad nunca me lo había planteado, nunca, porque ese personaje es tan parte mía, lógicamente, por todo lo que provocó y por lo que significó, y por lo que significa en la vida de un actor interpretar un personaje protagónico de una historia. Es súper desgastante, es muy difícil despegarse cuando estás muchas horas al día. Era casi la mitad de mi vida en un punto, ¿cachai? Entonces, como que, aparte se llamaba Rodrigo, yo me llamo Romeo. Habían cosas que de verdad eran como difícil de poder despegar. La parte del tipo pasaba por mí, entonces era como que no había mucha alternativa de sentir que no lo tenía en la piel todo el tiempo. Fue bacán esa experiencia. Pero me hubiese gustado quizás haber sabido cómo hubiese sido la historia si lo hubiese contado desde Schumacher, porque ese personaje también tenía mucha historia y mucho dolor. Él hablaba todo desde el dolor, desde la adicción, desde un lugar oscuro, desde mucha carencia. Un personaje cojo, absolutamente cojo, emocionalmente cojo. Creo que lo hizo muy bien Luciano. Creo que lo hizo muy bien. ¿Tenía buena relación con él o no? Por ahí leí que no había mucho feeling en general con Luciano. Estrictamente profesional, fíjate. Y no era mala onda, para nada, cero mala onda, pero era como difícil que el güey me cayera la raja si pasábamos peleando todo el tiempo en la ficción. Como, sí, es verdad. No hubo esfuerzo de parte de ninguno de los dos. Es que sé que la verdad que era bien desgastante la voz. Era como que la energía que tenía en la vida se la pasaba a este tipo, yo a Duarte, durante un rato, y era como difícil que siendo personaje saliera como darle un par de palmas en la espalda a Luciano y con weón, vamos a carretear. No, eso no iba a suceder. No sucedió. Y háblate. Habla de un poco de que, claro, pasaban peleando en la teleserie, era un poco desgastante. ¿Eso también traspasa a la vida real? Porque las teleseries de los 90, los elencos, las producciones, se trasladaban a los lugares donde grababan, que muchas veces era fuera de Santiago. Ustedes grabaron en el sur, cerca de Puerto Vara, por ahí, por Ensenada, por ahí. En Puerto Vara. Que se terminó grabando. En Puerto Vara. ¿Convivían todos en el mismo hotel? ¿Todos los actores? ¿Había buena onda? ¿Conversaban entre ustedes? ¿Hablaban o cada uno para su pieza, con suerte compartían un rato? Y también te dejo plantear la pregunta, ¿se han logrado juntar años después parte del elenco? ¿Han podido compartir? ¿Tú tenías especial con alguien? No, yo a la UCE lo sigo viendo, pero nos vemos poco, pero la veo. De hecho, si hay alguien de ese elenco a quien veo, o mejor reformulo la oración. Yo creo que a la única persona que sigo viendo esporádicamente de ese elenco es a la Úrsula. ¿Cachai? Del resto me he encontrado con algunos por ahí, por allá en algún proyecto, pero a la Paulina no la vi más. A Pancho, al Pancho Francisco, se me olvidó el apellido, López. Francisco López. No lo veo desde fuera de control, yo creo. A Luciano lo vi un par de veces después. Bueno, a la Moira también la he encontrado porque está haciendo casting en otros lados, ¿cachai? Pero como algo eso, ¿no? Sí había buena onda mientras trabajábamos en la teleserie, por supuesto que sí. Vamos a hacer una broma al post caption ahí, a ver qué es lo que sale. No, una broma. Sí compartíamos, porque de hecho nos quedamos todos en un hotel en Puerto Montt, nos quedamos. Fue interesante, fue súper interesante lo que él planteó profesionalmente para mí esa teleserie. Y me acuerdo que hubo un momento en el que yo dije, ¿y si me da un blackout ahora?
¿y si me canso y no puedo seguir? Y era como que de verdad eso no era una opción. Qué increíble. No, claro. No era una opción. ¿Sí? No, no era una puta alternativa. No, vos no te podías enfermar. O sea, te podías enfermar, pero voy a dejar la cagada. O sea, como más encima tenías la responsabilidad de no. Te voy a tocar igual. Qué presión. Claro, súper jodí todo el libreto, vos, toda la historia, vos. Además que tú eras de los personajes principales. Heavy, ¿cachai? Y eres un pendejo de 23 años que tenías que mamarte ese nivel de responsabilidad. Lo agradezco y siempre lo voy a agradecer, ¿cachai? Pero es como que, de verdad, yo creo que el peso de lo que significó Fuera de Control yo se lo tomé cuando estuve en Nueva York. Terminó la tercera y yo me fui a Nueva York porque quería irme lejos. Estaba agotado, estaba cansado de la energía de la historia de Rodrigo Duarte, me tenía muy cansado. No estoy diciendo que era mala, que era negativa, no, a mí me tenía cansado, me tenía muy cansado. Entonces necesitaba alejarme geográficamente porque ya localmente yo estaba desapareciendo. De hecho, la gente me hablaba como Rodrigo, le hablaba a Rodrigo, a mí, en la calle. Le hablaban a Rodrigo Duarte y era como, ayúdenme. Oye, pero ¿qué vi eso? Ayúdenme, horrible. Ayúdenme. Oye, es heavy porque lo que tú cuentas también es lo que te desgastan los personajes. Muchas veces la gente como que dicen, ay, si estás actuando, ¿cómo te va a desgastar? Pero lo que tú dices, por ejemplo, también lo pasó Álvaro Rudolphy, que le pasó lo mismo cuando hizo Amores de Mercado, que tuvo que interpretar un doble personaje. Él también dijo, yo quedé agotado tanto mentalmente que de verdad que necesitaba descansar y todo. Y mucha gente cree que eso no es tan así. Dicen, ¿qué tanto? Si son personajes, están actuando, ¿cómo se van a cansar tanto mentalmente? Y lo que tú dices, por ejemplo, es porque pasa. No, te cansé montones. O sea, mira, si está saliendo bien, es porque te va a provocar un cansancio enorme, porque de verdad es desgastante, es súper desgastante. Me acuerdo que a Julio, a Miroslav, también le pasó eso. Un poco más. Ah, ¿verdad? Con el señor de la querencia. Pero weón, pero es que ese personaje era el demonio. Sí. Y él entendió que era el demonio y el weón le prestó su cuerpo al puto demonio. Impresionante lo que hizo Miroslav en esa tercera. Impresionante. Yo creo que me hubiese dado pánico actuar con él en esa tercera. Como que me daba un poco de pánico actuar con la Paulina Fuera de Control. Porque era un monstruo ella. ¿Verdad? La Paulina Urrutia que hacía Sarita Mellafe. Que ¿Tú sabes que Paulina Urrutia pudo haber sido Silvana? Sí. Y finalmente terminó siendo como la Sarita Mellafe, que es muy bueno también el personaje. Y es icónico de ella también, es icónico de ella también. Yo creo que la Paulina tiene pocos personajes icónicos, pero uno es la Sarita Mellafe. De hecho, vi hasta poleras alguna vez de Sarita Mellafe. Y poleras de Sarita Mellafe con su silueta entarpada y decía, bueno, de verdad, me puedo morir. Y la sorpresa, obvio. Sí. Esa, Y ya está. ¿Y qué otra? Dale. No. Quería preguntar si tiene algún otro dato, anécdota de esa teleserie. Por ejemplo, yo sé que el lago donde grababan las teleseries, donde se bañaba Úrsula, el agua era muy helada. De hecho, tuvo que hacer una escena a las 5:30 de la mañana. Y tú también te tuviste que bañar ahí. Pues se me viene eso a la mente también por lo que tú decías, que no te podía enfermar. Me imagino que después que hacías esas grabaciones, no sé, te abrigaban, te daban vitamina C, te protegían como hijo único. Fue una pura vez la que tuve que meterme al agua a las 3:30 de la mañana, me tocó a mí. A la Úrsula le tocó más tarde, a mí me tocó a las 3:30 de la mañana y recuerdo que... 3:30. Eso tiene que haber sido en octubre, noviembre, en la madrugada, y hacía un frío de la real chucha. Sí, porque de verdad que eran, yo creo que hacían 3 grados, tenían que haber hecho. O sea, ya era primavera, pero en el sur... En esa época es invierno, loco. Es un puto frío, claro, de la madre que los pare a todo el mundo. Y me acuerdo que estábamos grabando una escena en la que Rodrigo rescataba a Axel, porque bueno, estaba medio curado y se tiraba al lago. Y Rodrigo se lanzaba al lago con ropa. En un accidente. Y voy volando en el piquero y escucho que Oscar dice, ¡para! ¿Cómo voy a parar? Hijo de puta, no puedo parar. Seguí, obviamente, y caí al agua. Tuve que salirme del agua y fue como, bueno, ¿cómo se hacemos? Bueno, es que no tenemos otra ropa. Había grabado toda la escena anterior con una ropa, no me podían cambiar, no tenían esa misma pinta. Y fue como que ya, en el fondo lo que hicieron fue hacer un insert, básicamente grabar la misma escena y cuando yo salto con la ropa mojada, pero estoy tan lejos que no se ve.
¿Cachai? Entonces, Ah, mira. lo pudieron solucionar, pero me acuerdo que esa vuelta de nuevo a tirarme el piquero y quedarme en el agua un rato, mientras veían de dónde la podían agarrar, estábamos en el agua, porque claro que se hacía menos frío en el agua que afuera, ¿cachai? Me imagino 3 grados. Y el agua tenía que haber tenido 7, ponte tú. O sea, era mejor estar en el agua, igual En el agua. totalmente frío. Y me acuerdo que terminamos de grabar esa escena y yo me fui al camarín, me saqué la ropa y me chantaron un vaso de whisky. Así, toma, tómatelo, weón. Y fue como que va, si a mí me, no tengo problemas con el alcohol, puedo tomar. Claro. Pero de verdad que era necesario. Aparte que fue la última escena, entonces yo con eso después me íbamos al hotel y me iba a dormir. Así, me fui a acostar medio curado, como verás tú, porque me pegué un shot de whisky, pero man, la temperatura me subió 10 grados al tiro, ¿cachai? Así Y que en tuvo que. esas producciones cuando van a terreno, que bueno, eran los 90 más que ahora, hay todo un equipo que se preocupa de ustedes, de la parte de cuidarse, en la parte de salud, en la parte de que si sales dentro de la ciudad, ¿hay equipos que están encargados de eso? ¿O cada uno nomás vela por la suya? Por ejemplo, como me imagino que un asistente fue y te dio el whisky, o sea, estaba preocupado de que te tenía que entrar calor de inmediato al cuerpo, cosa que no te resfriara, nada. Sí, en ese caso sí, pero por ejemplo, en lo de el cuidado era, corría absolutamente por parte de cada uno de nosotros. Lo rico era que siempre habían días libres cuando grabábamos en el sur, entonces no íbamos una o dos semanas y habían por lo menos 2 días que iba a tener libre, o un día y medio, o por lo menos uno completo. Entonces, las alternativas que te ofrecía el sur son montones. Tenías el lago Todos los Santos, tenías el volcán, tenías el lago, tenías el mismo lago Llanquihue, quiero decir, tenías Frutillar. Tenías toda la zona lacustre que es muy bonita, es muy rica. Es maravilloso el sur, es maravilloso. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Cada vez que paso por ahí, trato de ir a ese camping. Cada vez. ¿Verdad? He estado como 3 veces después de que era ese tercer, he estado como 3 veces ahí, así como, oh, un cariño al corazón. ¿Y te han reconocido? ¿Te No, reconoce la nada. gente del camping? Nada, nada. Ahí no, pues en el fondo, eso funciona comercialmente en verano y durante el año está cerrado. Tú puedes entrar, pero no hay acceso a cabañas, ¿cachai? O sea, creo que sí, pero como que nadie las pesca. En el verano está, digo, en el año está toda la gente trabajando. Oye, Rodrigo, ¿y qué es lo que más te llamó cuando entraste al mundo de la televisión? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? No sé, un poco frívola, ¿te llamó la atención el nivel de la producción? No sé, pues mucho más cómodo, me imagino, que en las obras de teatro. ¿Qué es lo que más te llamó la atención y que dijiste, ok, aquí este otro mundo, no sé, acá me tengo que cuidar con esto? ¿Hay algo que te llamó mucho la atención en la televisión? Bueno, para responder tu pregunta voy a tener que llamar a Rodrigo porque dijiste, oye Rodrigo, ¿y qué fue lo que te llamó? Está grabado esto, está grabado esto, así que lo voy a corroborar. Romeo. Sí. Bueno, lo que tú decías, pobre, viste que la gente te asocia mucho con Rodrigo Duarte. Impresionante. Impresionante. Tanto así que sé que no te puse atención a no le puse atención a la pregunta, en serio, de verdad. Estáis pensando en decirme, me dijiste Rodrigo. Porque No, fue te como. decía que te llamó un poco la atención de la televisión cuando entraste. ¿Qué te llamó la atención del mundo de la televisión? No sé, era un poco frívola, envidia. ¿Sentiste que te tenías que cuidar de algo cuando ya estabas en el mundo de la televisión, cuando ya eras muy conocido también? Qué buena pregunta. Eso tenías que Sentía. decir, qué buena pregunta, eso tenías que decir. Sí, no, si lo estoy leyendo acá abajo. Romeo dice, qué buena pregunta. Qué bueno. La verdad que no esperaba absolutamente nada y al mismo tiempo lo esperaba todo. Y yo creo que sí, tuve que vivir cosas buenas como cosas malas, pero básicamente lo que viví, todo lo que implica trabajar en una industria que es muy fuerte, o que era muy fuerte en ese momento, en donde más valía estar en los equipos que ganaban a los que perdían. Sentías la presión de la industria de la televisión chilena, que creo que debe funcionar exactamente igual así en todas las industrias en las que hay presión, en las que en el fondo el factor cifra es tan importante, que una de las cosas que a mí de verdad me asqueó un poco de la televisión, debo reconocerlo. Me sigue asqueando un poco, razón por la cual de verdad televisión hoy día yo re poco lo que veo. Yo tengo un sistema de cable, que lo tengo, bueno, lo tengo en la compu también como plataforma, pero para el teléfono, desde el aspecto móvil, que es buenísimo, se llama sappingtv.com. Le Ah, aprecio pasar sí. Sí, lo gasto.
la promo porque de verdad es buenísimo. De hecho, lo que más me gusta es que tienen 9 canales de música y son canales de factura nacional, de 9 estilos diferentes, ¿cachai? Y sobre eso, el otro día, yo no soy muy bueno, como digo, para ver otra cosa que no sea música, porque bueno, no vamos a noticias, pues bueno, estoy loco, si quiero seguir vivo, con mi cabeza sana dentro de lo que puedo, ¿cachai? Creo que ver noticias te expone a realmente volverte loco. O sea, vamos, amigo, hay una pandemia afuera. ¿Qué te puedo decir? Y es verdad, no es una peli. Y me encontré con un canal que se llama Euro Channel. Dan un montón de películas que te puedes ir de culo de la calidad, porque te juro que los idiomas son checo, ruso, ucraniano, francés, suizo, noruego. Esos idiomas en un canal yo no los había visto nunca. Los había visto en diferentes canales, sobre todo cuando yo viajaba al extranjero. Bueno, de verdad, Emerson, Bueno. impresionante el canal. Bueno, les aprovecho de dar un poco el dato. Fuera de lo de Sapin TV, Que te den el servicio gratis ahora, vos. Vamos a mandar esto a no, de Sapin TV hecho, para que te den el servicio gratis. me lo dan gratis, me lo dan gratis. Así Ah, ya, que está bien hecha la mención entonces. mi compromiso es como evangelizar a toda la gente que pueda, porque de verdad también tiene que ver con el tema de que no tenéis esa. Yo estoy luchando por salir de BTR acá en la casa. Odio Somos todos. BTR, weón. Yo no sé cómo no se Somos cae en todos. este rato, ¿cachai? Pero se cae a cada rato. O sea, de verdad, hablemos de mala reputación, BTR. Que lo Sí. sepan, ¿eh? Lo estoy diciendo con toda mi responsabilidad. No, pero es que el tema es que las otras compañías, vamos a hacer un poco de crítica ahora en la actualidad, la verdad es que las otras compañías le dan toda la facilidad a BTR. Oye, yo vivo a 10 minutos del centro, a 15 minutos caminando del centro de La Moneda, y no llega fibra óptica acá de Movistar. Entonces yo digo, ¿qué queda para la gente que vive, no sé, pues al final de Puente Alto, de San Bernardo, en Olhué, San Pedro? ¿Cachai? 2040, Entonces al final hermano. BTR tiene el 2040. monopolio, po. 2040 va a llegar allá, weón. O sea, no, es un tema, y es un tema no menor. De verdad que yo lo denuncio y cada vez que tengo la posibilidad lo hago. Y los guanes, de hecho, como que me han dicho, me han puesto un poco en jaque, ¿eh? Así como, ¿con qué moral dices tú? ¿Cómo puedes comprobar que se cae nuestro servicio? Yo, como, ¿quieres que ponga una cámara para que grabe el servicio de ustedes, grandísimo hijo de puta? No lo voy a Claro. hacer. Puto asqueroso, me estás jueviando, me están como desafiando, como a ver, compruébalo. ¿En serio queréis que lo compruebe, O culiao? sea, que vean los piles de reclamo. Oye, tú eres igual, te metes hoy en día en la actualidad, eres de criticar un poco lo que está pasando en el país. La otra vez tuviste un tuit un poco polémico, tú después lo aclaraste un poco, pero ¿te gusta ser parte de la actualidad, opinar, criticar? Totalmente, soy una persona, o sea, yo creo que no puedes mantenerte al margen si eres parte de una sociedad. Si querés ser parte de una sociedad, en el fondo, crítica y una sociedad más justa desde el punto de vista propio, lógicamente, tenés que ser opinante. Tenés que ser opinante. Así que lo prefiero 1000 veces, no podría ser parte de una sociedad pasiva. No, por favor, estás loco. ¿Y Cero por ciento. tienes alguna opinión de tus colegas hoy en día? De muchos que reclaman contra el sistema, pero no sé, después hacen comerciales con supermercados, con marcas. ¿Sientes que son poco comprometidos socialmente? ¿Tenía alguna opinión con respecto a tus colegas hoy en día, en Tengo 2021? una opinión con respecto a todo el mundo, y básicamente mi opinión es que todo el mundo puede hacer lo que se le cante, lo que se le cante el orto, es el dicho, ¿no? Mientras al del lado no lo afecte. Y en el fondo eso requiere de conciencia ciudadana, de humanidad, y básicamente de diálogo. Si eso no se da, está todo mal. Si eso no se da, no me interesa participar ahí. No me interesa participar ahí. Dale. Básicamente eso. Oye, volviendo un poco al tema de las teleseries, ¿qué recuerdo tienes de la teleserie en los 90? Me imagino que obviamente tú viviste la guerra cuando era TVN, cuando era Canal 13, cuando se hacían esos lanzamientos en marzo, con que lanzaban las teleseries en el mall, llegando gente. Además, los 90 fue la época de las lucas en la televisión chilena. Por eso arrastran deuda hasta ahora. La plata que se gastaba era, se iban a grabar afuera, Pampa Ilusión grabando ahí en Harveston, Llorana, en Isla de Pascua. Otro mundo de teleserie, hoy en día impensado. ¿Cómo Oye, viviste tú toda esa época? el 13 se fue a Puerto Rico. Sí, pues te acordáis con eso. Y la Ocho teleserie, meses. el remar más encima, pues. Ocho Sí, pues sí, me meses, me acuerdo. estoy Ocho hueviando. meses, claro, una locura. Ese nivel de plata puede quebrar un canal. La prueba está ahí, todavía no se puede levantar. Y es del papi, Andrónico Luksic, ¿no? Bueno, el papi, bueno, o sea, qué ganas de que fuera mi padrino, Julián.
Pero convengamos que cuando lo tomó Andrónico Canal 13, Canal 13 ya traía como 3.500 millones de pesos en deuda. Ah. Un desastre, hermano. Un desastre. De hecho, yo no sé comercialmente cómo funciona ese canal todavía, pero si funciona todavía es porque, bueno, técnicamente Canal 13 hoy día, como Canal 13, la estructura arquitectónica pertenece a Sequoia en un alto porcentaje, e incluso que entiendo hasta en temas... Lo que es tema producción. Correcto, y eso incluye el computador desde el cual trabajan, la cámara que ocupan, la luz que te ilumina. Un temor, hermano, es súper grande. Y creo que Canal 13 está como reducido como a un cuarto, ponte tú, del edificio que ocupan en Inés Maturrejola. No es mi tema, no quiero ser peyorativo, muy por el contrario. Siempre voy a estar súper agradecido de haber hecho parte de mi carrera ahí. Pero creo que las malas decisiones no se detienen un poco. Y aquí hablo súper a título personal porque no soy el gerente de producción, pero claramente yo haría otras cosas. Yo miraría lo que está haciendo la competencia, por ejemplo, y fíjate que TVN hoy día está repitiendo mucha producción justamente de fines de los 90. ¿Y por qué el 13 no hace lo mismo? ¿Por qué son tan rajarones? ¿Por qué no pueden leer? ¿Por qué no pueden leer un lenguaje que ellos mismos creen? No lo puedo entender. Sí. Y es una cosa lo hacen, pero en REC, en el canal REC. Pero es que no es lo mismo. No, no es lo mismo. TVN no lo pasa por NTV, que es la señal kitsch de TVN. No, lo pasa por TVN, hermano, para que lo vea todo el puto país de nuevo. Y les va bien. Todo el puto país de nuevo lo ve. Sí, es verdad. Oye, mira, ahí Joana Vargas dice la mejor época de las teleseries. Cote Castell dice la guerra de las teleseries. ¿Tú consideras que fueron los 90 la mejor época de las teleseries? ¿La mejor época del área dramática en Chile? Yo creo que los 80, fíjate. ¿Sí? ¿Más que los 90? Sí, yo creo que los 80, porque era una industria nueva, porque era más inexperta, por ende era un poquito, yo creo que era más limpia, era más humana. Yo creo que a medida que se va profesionalizando todo, también se va ensuciando todo un poco. Yo creo que se va poniendo como un poco más borrascoso. Es un procedimiento normal, de la misma, oye, que no quiero sonar pacato ni santo, el mismo cuerpo se corrompe, a eso voy. Se va desgastando naturalmente algo, ¿cachai? Pero creo que los 80, desde el punto de vista, incluso te puedo decir yo de espectador, claro que sí, porque los 90 yo no veía muchas teleseries. Yo las hacía, pero no las veía. De hecho, bueno, fines de los 90, el 2000 y algo que participé, pero fue como que yo creo que la única teleserie que yo intentaba ver cuando me quedaba tiempo era Fuera de Control. Porque, de hecho, te iba a preguntar eso, si la habías visto alguna vez después. La vi varias veces y era súper loco verla en el formato capítulo, ¿cachai? Porque yo sabía todo lo que había pasado en esa escena que había grabado. Era súper gracioso, pero la vez que yo terminaba de grabar y era como irme al departamento y empezar a estudiar para el día siguiente. Entonces era como que era y tenía que estudiar muchísimas escenas. Eran del orden de mínimo 15 escenas diarias tenía. Wow, harto. Era un montón. Tú decías que era loco ver la teleserie por capítulo porque tú ya sabías todo lo que venía, todo lo que había grabado. ¿Te pasó que cuando estabas con tu amigo te dicen, ya, pero cuéntame qué viene, pues, cuéntame qué va a pasar, quién va a morir? Pasó un montón eso, ¿no? Y te agobiaba un poco también el tema, ¿no? Que donde iba, el tema era Fuera de Control. Un asado, el tema era Fuera de Control. Agobiado un poco, pero afortunadamente, mira, yo he sido siempre un gallo súper arraigado a la familia. El valor fundamental en mi vida es la familia, la familia que tengo y tal. Y me refugié montones en ellos, o sea, montones. Pese a que tuve una época bastante, bastante externa y de mucho salir, que fue justamente con esa teleserie o partiendo con esa teleserie. Afortunadamente, con el tiempo, después incluso de eso, como que básicamente yo dejé que la ola que me llevara un poco a la corriente, ¿caché? Porque era difícil no hacerlo así. ¿Y qué le decía ahí a tu amigo? A todos los que te preguntaban y decían, oye, pero cuéntame. Ve la teleserie. ¿Ustedes tienen algún contrato con respecto a eso? ¿Cómo se puede la producción, ¿cómo se llama? Constatar de que tú no vayas a contar nada, no vayas a filtrar nada. ¿Cómo lo pueden hacer ahí? ¿Tienen algún contrato? Tendría que ponerte algún tipo de micrófono, pero hay un acuerdo de confidencialidad que tú firmás cuando empezás a hacer la teleserie, cualquier producto dramático, básicamente, que tiene relación a que se cuide el trabajo de todo, básicamente, por eso, no es porque es como Police TV, no, básicamente me parece lógico, yo lo firmé con,
con conocimiento de causa y desde un punto de vista muy lógico, yo tampoco me quería mandar una cagada en mi primera pega. Pues. Sí, así que me puse el parche en telería. Oye, y después, ¿seguiste en televisión? Hiciste un poco también de otras teleseries, seguiste en Sabor a Ti, Corazón Pirata, incluso también incursionaste en Hola Andrea. ¿Cómo fue también la experiencia en esas teleseries? ¿Fue menos, menos expuesta a lo que fuera de control? Perdóname. Me estoy riendo porque estoy viendo el closed caption. Y acabo de decir que no escribí los garabatos. No, pues no. Censuramos acá. Bueno, broma. Tranquilo. No, perdón, ¿cuál fue la pregunta? Parece que no te escuché porque de verdad que. No, que te. No, te decía que tú después seguiste en televisión, pues tuviste participación en Sabor a Ti, tuviste en Corazón Pirata, e incluso también incursionaste en Hola Andrea, el programa de ayuda social. ¿Cómo fue la experiencia después en esas telenovelas, en televisión? ¿Te gustó participar un poco en eso, no? ¿Fue menos la exposición que fuera control? Fue un vuelco interesante porque fue seguir participando y trabajando para la industria de la televisión, pero desde otra vez, desde haciendo algo que me gustaba desde antes de las teleseries, que la gente profesionalmente me conoció con las teleseries, entonces para ellos el impacto fue inverso a lo que estaba haciendo para mí, ¿cachai? Para mí como que la situación fue más inmediato porque en el fondo fue lo más fresco que tenía en términos profesionales, pero lo musical venía de mucho antes, ¿cachai? Así que fue súper exquisitamente entretenido trabajar en el Hola Andrea. Me encantó. Me formó súper interesantemente como profesional de la música. Tenía que estar en un programa en vivo, así que mucho de lo que salía de mi contenido, que todo lo que salía musicalmente, era responsabilidad mía. En un 90%. No es menor. Mira. No, sí, se creó un cargo súper interesante. Súper interesante. De hecho, me acuerdo que cuando empecé a trabajar yo en ese programa, yo propuse hacer una cortina musical. Como estas buenas pagan por derechos de todo lo que usan en términos de música, podíamos ocupar una canción, qué sé yo, del tipo de música popular. Entonces, ahí está, imágenes de la Andrea, está viendo. Sí, me acuerdo que ocupé una canción de un grupo que se llama... ¡Ay, Dios mío! Era un dúo que alguna vez cantó una canción con Alejandro Sanz, un dúo de minas, que se llamaba... ¿Ella la sola? No, era un dúo de minas, pero era un dúo de minas anglo, que cantaban canciones como románticas, así, un cuerpo con alma. Ah, ¿cómo se llamaba ese grupo? La canción, pero ya, no. Ya sí. Después ese grupo tenía una canción que era como bien pegajosa, y yo ocupé la intro de esa canción y la lupié una y otra vez. Y era la cortina y la canción de título, básicamente, del programa Hola Andrea. Entonces, igual siento que planteé toda una. No inventé la rueda, básicamente, pero sí como que exageré la nota en que, por ejemplo, todas las notas humanas yo las musicalizaba con música de películas. Entonces, por ahí pasaba gente tan bacán como Hans Zimmer, el productor musical, el compositor musical de Gladiador, de Blade Runner y de tantas otras, que sé yo, James Horner, el compositor de Titanic y de tantas otras. Qué sé yo, John Williams, qué sé yo, de puta, de La Misión y de tantas otras, ¿cachai? Entonces, sonaba música súper filete, muy filete. Y me sentí muy halagado las pocas veces que escuché que la gente hablaba de la música del programa sin saber que yo estaba hecho de la obra. Mira, fue muy bonito, sí, eso. Sí. Yo creo que hay poca gente que le da la importancia a la música de los programas. Yo, por ejemplo, que ves que escucho los matinales, hoy en día han sido un poco más protagonistas los DJs de los matinales, pero yo creo que la música es súper importante en los programas. Te puede subir, bajar el ánimo, crear atmósfera, crear escena. Es súper importante. ¿Tú crees que hoy en día recién se le está dando un poco de importancia a lo que tú hiciste en ese tiempo? Yo creo que sí. No obstante, me acuerdo que yo compartía Switch, básicamente, que es el lugar desde donde se controla la emisión de un programa. Sorry, Romeo. Romeo, mira, ahí Jaime Patricio aporta con el nombre de la banda que tú decías, era The Corrs. The Corrs, Jaime Patricio. Bien, Jaime Patricio. Ok, Jaime Patricio, esta también es para ti. ¿Cómo se llamaba una canción que era que tenía mucho violín al principio, una canción popera de The Corrs? Your Everything I Do, no. Or Everything I Do
Perfect o algo así. Bueno, te puesto que si agarras el tracklist del primer disco, me vaya a mencionar las canciones y yo te voy a decir esa canción es la que es la canción de título, The Course. Qué interesante, muy bien. Me estaba preguntando algo antes de eso. Gracias a la gente que está participando. Te preguntaba que si tú crees que hoy en día se le está dando un poco la importancia a la música que suena en los programas. Cierto. Te decía que yo compartía Switch con todo el equipo que hacía Mecano. Nosotros le entregábamos el Switch a Mecano, ¿cachai? Y en Mecano, en esa época, pasaron un par de DJs. Uno de ellos era Mauricio Chondo, que de hecho sigue siendo DJ y es uno de los DJs más longevos de la escena nacional acá en Chile, obviamente. Buenísimo. Y después de él apareció un profesional que se llama Henry Kinderman. Y Henry Kinderman venía de la escuela de la cover, creo que se llamaba el boliche. La cover discoteca, sí, la Avenida Mata. Correcto. ¿Quién más se mataba a hacer el canal? ¿Cachai? Murió. ¿Quién? Esa disco murió ahora. Se llama Club Mata. Ah, perfecto. Pero tú sabes que, dato, este es un dato friquísimo que te voy a entregar. Dale, cuando me encantan los datos chicos. Cuando yo era chico, años 80, yo estudié durante los 80 en dos colegios, que estaba uno a una cuadra del boliche que se llamaba Cover, y el otro estaba a dos cuadras del boliche que se llamaba Cover, que cuando yo pasaba por ahí se llamaba Maxim. Y Maxim era un salón de eventos tipo Xanadu, la película, ¿cachai? Más tirado a lo revestiril, medio un poquito de vedettes y cosas así, pero bueno, con ese espíritu, eso era el Maxim, y eso era la Cover. Mira. Yo pasaba por fuera y era como muy Xanadu, ¿cachai? Era muy onda. Y aparte estaba como Después la Cover hacía show de vedettes, po. Yo pensé que me iba a tirar ese dato freak. Yo dije, me iba a decir no, que erais vedettes en la Cover. No, para nada, no tenía el cuerpo. Bueno, ahora tampoco. Ahora menos. Ahora menos. Somos dos. Ah, muy bien. Oye, ¿y te hubiese gustado seguir en la tele o no? No sé si vinculado quizá a hacer más teleseries. Oye, ¿o te hubiese gustado seguir más vinculado a programas? Bien control, está haciendo, pero un trabajo de joyería, excelente. Ahí está la Cover. Me fijo en todas esas cosas. Yo la Cover no la conocí nunca, pero y tampoco nunca, menos ahí hasta la Maxim si era un pendejo, pero la estructura del teatro era exactamente igual. De hecho, creo que el Maxim se quemó y después fue Cover. Se quemó. Recuerdo que ese teatro se quemó y tú cachas que siempre hay una teoría en que como que esos espacios los queman por los seguros y tal. Las conspiraciones. Bueno, tú por ejemplo, tú dices que el Maxim, que después fue la Cover, acá lo que es Punta Brown era lo que anteriormente era el Picaresque. En el Paseo Ahumada, donde está la Galería Reds, que ahora hay un Banco Santander, ese era el otro que era la competencia, el Picares, que no era el Tambillú, Mambillú, ¿cómo es que se llama? El Bim Bambú. Ahí estaba, bo. Y así claro, todos, por el Café del Cerro, claro. Es lo que ahora es el Club Chocolate, bo. Claro, de hecho, te está yendo quizás ahí para atrás, para, no sé, el 70, el 60. Yo he escuchado siempre historias de esa época. En términos del teatro revistiril y de lo que provocaba toda la onda europea, muy parisina, ¿no? Que venía como a hacer un poco la revolienda. Yo estaba sin duda naciendo, yo nací en 75, entonces imagínate. Sí, porque más o menos tenemos la misma edad, vos tú tenés 45. Tengo 45, sí. Cumplo 46 el próximo mes. Ah, no, espérate. El próximo mes cumplo 45, sí, porque estamos en pandemia, esto no vale. Oye, te preguntaba, ¿te hubiese gustado seguir en la televisión o no? Quizá haber hecho otras teleseries, ¿crees que te hubiese gustado hacer otras teleseries, haber hecho otro protagónico, o haber seguido en la televisión, pero quizá como la experiencia del programa La Andrea, haber hecho otras cosas, ¿te ofrecieron otras cosas? ¿Hacer un programa, no sé, panelista, cosas así? Fui panelista de un programa que se llamaba La Plancha, que lo hice con la Marisela Santibáñez un tiempo, el año 2001 creo que fue eso, en donde yo justamente cumplía el rol del DJ y era como el coanimador de este programa, pero funcionó básicamente en una productora en la que yo la verdad que sentía que estaba pero pegado con chicle, weón, que
No tenía absolutamente nada que ver con Kiki Morandé, yo nada que ver, pero diametralmente opuesto. O sea, Kiki Morandé va para allá y yo voy para el otro lado, pero absolutamente. Entonces, se nos va la onda con él, pero las cosas como son, pues, hermano, si la gente no tiene que ser igual, sería muy fome esta weá. Bueno, ahí me crucé con un weón que era absolutamente opuesto a mí, entonces de verdad que era, prefería ni siquiera cruzármelo porque sentía que no tenía nada que él aportarme a mi vida ni yo aportarle a la suya, de verdad que era un cero a la izquierda. Y yo creo que eso se traspasó a la pantalla y al set y finalmente optamos por lo sano. De hecho, yo dije, bueno, es que no quiero seguir trabajando acá y fueron como que de verdad te íbamos a echar la mañana. Así que como, weón, les vaya la raja, weón, gracias por la oportunidad, pero, o Mari, que te vaya súper bien, la Marisela, cachai, gran amiga, pero no tenía mucho que hacer. Y de hecho, el programa al tiempo después que se lo sacaron del aire, a los 2 meses, creo, una cosa así. No había Oye, mucho me parece sustento, que ¿verdad? la canción que tú decías ahí, Enrique Skinner, dice Chords de Runaway, ¿puede ser esa? No creo, ¿verdad? Puede Un ser segundo. Course de Runaway. Parece que esa es la que está abortando. Oye, mientras también te dejo plantear preguntas, hoy en día, si no me equivoco, estuviste participando, tuviste una participación, una aparición en verdad de Oculta, esa Sí. teleserie que ya como 18 años mega. ¿Sientes que es bueno que te sigan llamando, que estés todavía como en el radar de las producciones? ¿Crees que todavía te pueden considerar? Y Creo si que te se llamaran llamaba. mañana de Mega, por ejemplo, que en Arrancoré te dijera, oye, me gustaría que viniera a hacer quizás no un protagónico, quizás un papel de segunda línea, ¿aceptarías? Dame un segundo. Dale nomás. Estás buscando la canción, no te querés quedar con la duda. Creo que es esta. No, no es esa. ¿Cómo chucha se llamaba? Yo creo que sí, fíjate. Yo creo que, o sea, sí, por supuesto que me hubiese gustado haber continuado. No obstante, yo creo que uno tiene que hacer la televisión es tan dinámica, es tan, ¿cómo puedo decirlo? In blue. No Cambiante. sé, llega a ser un poco agotadora porque en el fondo respondía a muchas cosas en las que de repente tú ni siquiera querías participar. No obstante, me hubiese gustado en la medida que yo siempre he sentido que si voy a hacer un aporte para algo, prefiero estar ahí. Si no, prefiero no estar ahí. Dame un segundo porque estoy buscando ahora los discos de estos buenos ¿cómo se llama? En Spotify. Y si la quiera me llamara hoy día, bueno, yo creo que sería súper interesante ver qué es lo que van a ofrecer, señor. ¿Qué es lo que van a ofrecer? ¿Cachai? Porque si la cosa es estar por estar, prefiero saltármelo. ¿Cachai? Depende, claro, depende lo que te puedan ofrecer. Así Oye, es. y bueno, saliste de la televisión y bueno, en la actualidad ya nos contaste un poco, nos adelantaste que estás en este mundo del DJ. Tuviste también, formaste tu propia consultoría. Cuéntanos cómo fue eso. ¿Te sirvió, te ayudó un poco al momento de formar, por ejemplo, esta empresa de consultoría, el ser conocido? ¿Ayuda o no necesariamente? Yo no, no A la ese suelto. No la suelto, no la suelto. Sí, me ayudó montones. Me ayudó montones, la verdad. Debo reconocer que mucha gente sabía que yo venía como del mundo de la actuación, entonces como que por ahí me pescaban un poquitito más. La verdad es que me pescaban un poquitito más. Ay. Ya como que sentían obviamente más confianza porque eras conocido. Sí, no voy a cesar de buscarlo porque la verdad que no te estoy poniendo nada de atención. No la encontré, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero me sirvió y fue súper entretenido mientras duró. Pero el tema de la consultoría de marcas en el mundo, en la realidad chilena, es muy penca. Es penca desde el punto de vista que tienes que estar pidiendo favores todo el tiempo o tener las lucas para pagar en las áreas comerciales. Pero justamente la gracia es que te saltes en el área comercial. Entonces, como que el tema de pedir favores todo el tiempo es como, no, no me interesa. Qué linda foto tienen puesta ahí con la Claudia. Linda, la quiero tanto. Ahí está ¿Y la en qué momento deuda que entraste al habíamos. mundo? ¿Con quién? Con la Claudia Pérez aparecía en una y en otra con la Eugenia Lemos. Linda, las dos. ¿Quedaste con amigo en el mundo de la actuación o no? ¿Conservaste, tienes amigo hasta el día de hoy? Bueno, me hablaste ahí de Úrsula, pero amigo del mundo de las áreas dramáticas.
¿Tienes amigos o no? No, la verdad que no. Te soy súper honesto y no. ¿Y por qué crees que se dio eso? ¿Por qué tú crees que no quedaste con amigos? ¿No hiciste feeling con gente? Básicamente porque creo que en la televisión no se hacen amigos. Yo creo que no sé si alguien se hizo amigos en la televisión. La verdad que no te Buena sabría. cuña te mandaste ahí. Sí, pero es que es verdad. Yo creo que la televisión es como tan, como te dije, tan rápida que no sé si alguien pueda hacer amigos en la televisión. Yo creo que la cosa es más utilitaria. En la medida que te sirva, bueno, voy a estar cerca de alguien, ¿no? Porque entonces como que por ahí puede ser como tú dices. Entiendo. Oye, y al mundo del DJ, ¿cómo llegaste al mundo del DJ? ¿En qué estás en eso del mundo del DJ? ¿Has sacado un disco? ¿Pretendes sacar un disco? ¿Quieres mostrar algo? Me gustaría poder hacer un disco completo. Y estoy para eso haciendo tracks. Llevo dos tracks hechos. Y en ese ámbito estoy trabajando con un productor español que se llama Henry Saiz, que es muy bueno. Así que, pero este man ya tiene 15 años en la escena, tiene muchísimos discos editados. Entonces es muy rico sentir que estoy aprendiendo como de uno de los mejores productores del mundo, remotamente. ¿Sí? Porque es todo por Zoom y tal. Así que estoy súper motivado de poder seguir adelante con esa idea, y poder sacar un disco de aquí a principios del próximo año. O sea, ¿te gustaría ya tomarte en serio el tema de los DJ y como dedicarte ya profesionalmente a ese tema? Es que me he dedicado profesionalmente los últimos 20 años, entonces como que sería dar el paso que me falta. Nada, buenísimo. Ya, pues ¿Cachai? Romeo, oye, te agradezco mucho haber estado con nosotros, te agradezco haber aceptado la invitación de haber estado acá en Rewind 90, haber recordado un poco de tu personaje, hablar de los 90, hablar un poco de actualidad, de lo que está ahí ahora, así que espero que lo hayas pasado bien, y obviamente a ver si seguimos compartiendo más adelante, obviamente este programa ahí hablando de los 90, así que la verdad que muchas, muchas gracias, y qué bueno que la gente que te ha comentado te sigue recordando con cariño, con tu personaje, así que se agradece también a toda la gente que estuvo ahí compartiendo con nosotros. Oye, acabo de ver el chat público, no sé cómo algo tenía desactivado. Pero nada, Emerson, lo pasé muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Creo que es una súper buena moción hablar de los 90, de los locos y vertiginosos 90, así que cuando quiera lo podemos repetir. Y ojalá que me acuerde de la canción, no voy a parar hasta escucharla. Cuando la Ya, pues encuentre te la voy mira, a mandar. lo vamos a volver a repetir y con el compromiso de que tienes que saber cuál es la canción. Dale, Y dale. además nos hacen una pequeña sesión de DJ ahí, así que quedas comprometido. Muy bien. ¡Ja! Un abrazo, que estén muy Ya, bien. Rodrigo, igual, muchas gracias, un abrazo, que estés bien. Dijo Rodrigo de nuevo. Ah. Bueno, no te dije Axel, te dije Oh, te Rodrigo. mato. Ya. Ya, Romeo, Abrazo. abrazo, No. muchas gracias, que estés bien, chao.